derecha 20 gramos el tiempo de inmersión en minutos. The organic CBC digital panels with red numbers. Above on the left we have the cat in meters, now nearly 8.5 meters. Above on the right we will see the water temperature. And underneath on the right we will see the dive time in minutes. Del lado izquierdo y derecho del submarino, al fondo se ve que es un suelo arenoso, personas en todas las partes de la isla, así según la situación geográfica, pero donde hay suelos arenosos como este suelen vivir muchos tipos de peces. Nosotros le llamamos a no solo a los suelos arenosos, sino en general en la isla, en las islas, hay una llamada plataforma oceánica, la cual estamos hablando de los primeros 50 metros de profundidad y 50 metros máximo de distancia de la costa hacia el mar, en el cual viven 90% de las 700 especies de peces que hay en Canarias. Luego hay un abismo bastante grande, bastante importante. El mejor ejemplo sería entre La Gomera y Tenerife, donde en menos de 50 kilómetros de distancia tenemos un abismo de hasta 2.400 metros de profundidad. Lo cual es a su vez una ruta muy importante para ballenas y delfines. Probablemente les suene que ahí en las Américas, por ejemplo, se pueden disfrutar con barcos de las ballenas y los delfines. De la derecha estamos viendo un pequeño barco de madera, hundido, pues es de madera. Esos barcos, desde el punto de vista económico, son muy importantes, dado que generan plantas diarias, eso es comida para muchos tipos de peces. On our right-hand side, now we have all the shipwreck. These wooden shipwrecks are, from the ecological point of view, very interesting for the sea fauna, because they create algae and this is plankton and food for many kinds of them. You can see on the left and the right hand side of the that we have a sandy bottom. It's not everywhere, so other places depends on the geographic, but it's different. We have to the Canary Islands, a coast plateau. We are speaking about the first 2 kilometers depth and 2 kilometers far away from the coast, right? Yeah. They are living 90% of the 700 species of fish that we have in the Canary Islands. After that, it goes very much in the deepness. The best example is between La Gomera and Tenerife, where we have been less than 50 kilometers distance at depth of 2,400 meters. This is a very important route for dolphins and jets. De la izquierda estamos viendo en el fondo el muelle de San Miguel, cual se construyó hace 9 años con unos 900 metros de longitud. Ah. Utilizaron para reforzarlo y sobre todo para romper las olas 20.000 bloques de cemento. Cada uno tiene un peso entre 4 hasta 7 toneladas. Y a día de hoy eso es un muy buen nuevo hábitat para muchos tipos de peces. On our left hand side, we're seeing the background, the harbor of San Miguel, that was building for 9 years ago. It has a length of 900 meters. It includes 20,000 cement blocks for helping to be stronger and also for breaking the waves. Each one has a weight from around 4 to 7 tons. And today, this is a fantastic new habitat for many kinds of fish. Los primeros peces que estamos viendo ya llegar a nuestro submarino de ambos lados son las bogas. Crecen más o menos hasta los 40 centímetros de longitud y se les reconoce fácilmente por sus rayas amarillas horizontales a lo largo del cuerpo. The first fish that are now coming to us in the right-hand side of the submarine. Yeah. These are the boats are very easy to recognize. They go up to around 30 centimeters and they have yellow horizontal stripes at the body. Ahora ya estamos a una profundidad de 14 metros. We are nearly 50 meters depth now. So if we are going to dive 15, they still have 10 meters to go down. They are really funny, yeah? También alguna que otra fruta blanca, tiene el cuerpo rojizo con una longitud de entre 10 y 12 centímetros y esas son las hembras, porque los machos son negros y azules y tienen un brillo fantástico bajo el agua.
Grupos grandes y por la noche se dividen en grupos más pequeños cuando salen a cazar.